Hola chicos y hola a todos y hola a todas, soy Kai y sean bienvenidos a una parte más de la guía de Bokurano de Bouken 3. O tercero. Como ya dije, sean bienvenidos a la parte 4, el episodio 4. En el cual haremos la etapa 4 y miraremos la tienda de la etapa 3. Pero más adelante, porque si recordamos... Si recordamos bien, en la etapa anterior, cuando terminamos la etapa 3... no nos dieron... bueno, no se desbloqueó la tienda de la etapa 2. Perdón, de la etapa 3. Como antes había sucedido con la etapa 2 y 1, ¿no? Pero bueno, esto... esta tienda se desbloqueará en esta etapa, cuando terminemos esta etapa. Por lo que... Cuando terminemos la etapa 4... pues seguramente miraremos qué hay en la tienda de la... De la etapa 3, ¿no? Vale, ¿qué más comento? Perdón, me distraigo con la música. Nada, comento que también ahora ya no voy a grabar sentado en mi silla y en mi mesa de escritorio, porque me siento más cómodo grabando de esta manera, o sea, con el micrófono cerca de mí y en un lugar más cómodo, como ya expliqué en la parte anterior, ¿no? Luego recordar también que estoy usando un diccionario que estoy haciendo yo, que por ahora, o sea, que ya está traducido todo lo que estamos viendo, pero que puede tener errores de traducción que pues, son normales, ¿no? Con esta guía, con esta grabación, con estas grabaciones que voy haciendo, lo voy corrigiendo poco a poco y poco más, ¿no? Bueno, pequeña recapitulación de lo que pasó en la etapa, bueno, en el anterior episodio. Básicamente, nos llegó una carta donde nos insultaban, y luego llegó un hombre a nuestra casa a insultarnos más, ¿no? Nosotros lo hicimos huir disparándole al techo. Luego, de repente, un edificio desconocido para todos apareció en... Bueno... Descendió del cielo, ¿no? O sea, bajó del cielo y aterrizó en nuestro almacén de armas. Luego entramos a investigar, subimos muchas escaleras y nos encontramos con un nuevo tipo de enemigo, que son los carros de seguridad. Compramos nuevas armas. Y finalmente llegamos al jefe de la etapa 3, que era una computadora que generaba monstruos y podía teletransportarse, ¿no? Vencimos la computadora y estuvimos peleando o discutiendo con un joven o un hombre joven que... Básicamente nos decía que quería robarnos nuestro puesto de alcalde y quedarse con los cristales de la ciudad. Y aparentemente este hombre pertenece a una organización que no sabemos qué quiere ni qué desea de nosotros, ¿no? Y poco más, chicos. Eso... Ah, bueno. Y bueno, el final de la etapa 3 fue básicamente cuando... Por habernos negado... El hombre lanzó un misil hacia la ciudad y aparentemente la destruyó. Pero bueno, en esta etapa miraremos lo que ha hecho el misil y cuánto ha destruido la ciudad realmente, ¿no? Y poco más. Vamos a iniciar la partida y empezaremos ya. Ay, perdón. Velocidad 35.
Que se me olvida bajar la velocidad del lector de pantalla. Variamos español, volumen, 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 esta selección de etapa. Abre el menú de selección. Ah. Vale, vamos a hacer selección de etapa. Etapa, 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 etapa. Etapa, etapa 4, tragedia. Y se llama etapa 4, tragedia. Y con esta etapa, bueno, esto lo explico más adelante, etapa, pero bueno, etapa. Vamos a entrar aquí. Y pues ahí vamos con la introducción de la etapa 4 de Bokura no Hyouboken tercero. Vamos. Ahí. Ok, alguien está corriendo. Aprieta un botón. Ok. Enwil, no, detente, por favor. Comen, fuego. Enwil, no. Vale, esta es una recapitulación de lo que pasó. O sea, es como un pequeño flashback o un pequeño retroceso a los acontecimientos que pasaron en los últimos segundos de la etapa 3, ¿no? Y... Enwil, soy... Soy... Soy solo un chico inútil aquí. Ok. ¿Puedo ser detenido solo por el impacto de estos eventos? No. ¿No puedo moverme porque tengo miedo? Pues no, deberías moverte. Yo soy, todavía yo. Ok, esto es como un despertar de nosotros, ¿no? Como la fuerza que cogemos o algo así. Nuestro ultra instinto, dirían por ahí. Ok. Golpeamos algo, creo. Exactamente, y... al mismo tiempo que se lanzó el misil, Enwil atacó la computadora con todo su poder. Ok. Y... No, la ciudad, cuidado. A ver. A ver. El misil golpeó el edificio mismo. Ok. El misil golpeó el edificio mismo. Vale, pues entonces nuestra ciudad está salvada. Esto me recuerda muchísimo a estas series donde se muestran algo, que es como que dan un pequeño salto al futuro y luego, o sea, es como el final de un episodio, los últimos segundos de un episodio, pero luego es como que cuando vuelve, empieza el siguiente episodio, analizan más en cuestión lo que pasó y pues te das cuenta realmente que no fue lo que te esperabas, ¿no? Que fue lo que sucedió en este caso. Enwil perdió el conocimiento debido a la explosión provocada por el impacto del misil. Ok. Otras subordinados. Alarmas. Acá estos son nombres de... Supongo que son... trabajadores de esta organización. Recordamos que hablan en su idioma extraño. El edificio comenzó a derrumbarse lentamente. Sin embargo, mientras el edificio se derrumbaba, este tomó otra forma y Enwil quedó dentro de él. Ok. Estamos atrapados, chicos. En lo alto del edificio transformado, el joven se reía suavemente mirando la pantalla de la computadora. Oh. Vaya. Este joven... parece bastante... tranquilo, ¿no? Para lo que... pasaría, tipo... su edificio parecía que se hubiese destruido, ¿no? Pero bueno. Joven, suplente un poco. Bueno, y dice algo que no sabemos qué dice. No sabemos qué es lo que dijo ahí porque, bueno... Amigo 1, ¿qué es eso? Él y su idioma extraño. Amigo 1, ¿qué es eso? Y aquí, pues... la historia se centra un poco en nuestros amigos, ¿no? Amigo 3, se está derrumbando. Amigo 2, sí, pero mira, está tomando otra forma mientras se derrumba. Recordemos también que los amigos 1, 2 y 3 son los estúpidos de esta trama. Bueno, de nuestros amigos, porque... bueno, la mayoría son estúpidos, pero bueno, estos son más estúpidos del usual. Del usual, perdón. Amigo 1, ¿cómo? Vale, ¿cómo? Amigo 3, sí, lo sé, ¿verdad? Está cambiando de forma. ¿Qué tecnología tan superior? Las 18 y 41. Vale. Amigo 1, está más allá de cualquier ciencia que conozcamos. Ok, están impresionados por lo que hizo este edificio de volverse a construir mientras estaba destruyendo, ¿no? Amigo 2, ¿está en ruido bien? Amigo 3, ¿qué? ¿Todavía está allí? Super atacante, ¿lo mataron dentro del edificio? Ok, ya nos quedan muertos. Asesino, no creo que esté muerto, pero debe estar en una situación difícil. Bueno, gracias por confiar en nosotros. Confiar en mí, asesino. Vale, abrir. Yamirin, maldita sea, perdimos la conexión. Ok. Activador, la radio aquí parece estar funcionando correctamente. Vale. Enwil podría haberse visto envuelto en algún incidente. Sí. Enwil, responde Enwil. Ok. Enwil, por favor responde.
y no respondemos, ¿no? Supongo que estamos inconscientes, como dijo la historia. A ver. Amigo 3, hola Enwil, ¿qué estás haciendo? Vale, ahí nos están intentando contactar, obviamente, ¿no? Se entiende, creo. No sé. Lo explico por si acaso. Amigo 3, maldita sea. Ok. Dokotan, ¿por qué las cosas pasaron de esta forma? No lo sé, porque la vida es mierda. Yamirin, creo que deberíamos ir a rescatarlo. Ok. Yamirin, ciertamente. Castigador, está bien, iré con ustedes. Ok. Amigo 1, ¿podemos ir también? Castigador, no, deben quedarse aquí. Super atacante, son inútiles contra las personas que atraparon a Enwil. Amigo 3, ¿dijiste inútil? Dokotan, entiendo que estés empezando a enojarte con él, pero no has usado un arma ni has experimentado peleas con alguna persona, ¿verdad? Amigo 3, tienes razón, no iremos. Solo no se olviden de rescatarlo. Okay, vale. Dokotan, por supuesto. Yamirin, Winter Time will pick him up. Yamirin, Winter Time will pick him up. Abrir interrogación. Vale, Yamirin, un Yamirin, momento Yamirin, que esto no está traducido. Pauso el Yamirin, vídeo Winter. como siempre y luego vuelvo para no hacer esto tan tedioso. Vale, chicos, ya volví aquí. Y aquí Yamirin, tenemos el juego ya traducido. Seguramente se me pasó esto, no sé, no recuerdo la verdad. Pero bueno, ya está traducido, es lo que importa. Yamirin, seguro que lo salvaremos. Castigador, confía en nosotros. Bueno, yo no confiaría en ustedes, pero bueno. Enwil, ¿dónde estoy? Es igual. Enwil se despertó en un lugar oscuro. Ok. Enwil, estoy en una cárcel o algo así. Se parece a la prisión falsa en la que me arrojaron hace tiempo. Sí, esta de la prisión falsa es de Bakuran Daibouken 2, si no estoy mal. De todos modos, debo salir de aquí y volver a ver a mis amigos. De todos modos, debo salir de aquí y volver a ver a mis amigos. No se me Sí. ocurre nada que pueda hacer contra ese misil. Ya, a mí tampoco. Pero bueno, vamos a Pero, ver. ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Aquí no hay armas. Estamos sin armas. Nos desarmaron. Creo que era lo más lógico, ¿no? Supongo que Pero, ¿cómo se supone? deberíamos esperar que nos hicieran esto, eso, ellos. Selecciona un nivel. 4-1. Búsqueda en la cárcel 1. Vale, aquí así finaliza la introducción de esta de la etapa 4. Creo que me llaman. Un momento. A ver. Pausar gran espacio sin marcar. Creía que me llamaban, pero no, no era cierto. Bokurando. Pero bueno, explicaba. Ya terminamos la introducción de la etapa 4. Y ahora haremos 4-1. Búsqueda en la cárcel 1. el nivel 1 de la etapa 4, que se llama Búsqueda en la cárcel 1. Y vamos a hacer eso, creo yo, no sé. Enwil, Vamos. mierda, estoy cansado de esquivar. Vale. Enwil, en volumen 90, tonos turbo, velocidad 35, variables volumen 90. Vale. Espadas pequeñas y delgadas caen continuamente del techo. Evitarlas es fácil, pero Enwil se está cansando. Ok, nos estamos cansando de evitar espadas. Evitarlas es fácil, pero Enwil. Enwil, malditas sean, definitivamente no seré asesinado por ustedes. Ok. Ah, ¿se detuvieron? Aquí creo que viene alguien, por lo que vemos. Tum, tum, tum. Aquí viene. Hola, bueno, eres el subordinado que vino a mi casa, ¿no? Debe ser tan aburrido para ti supervisar esta cárcel. Eso podría cambiar. Solo libérame. Subordinado, tú, fuerte. ¿No ves lo que tengo? Te puedo asesinar con las armas que usabas. Enwil, no sé por qué tengo que ser asesinado, pero estoy seguro de que no podrás completar tu objetivo. Ok. Si quieres, inténtalo, no me importa. Lo estamos retando al este subordinado, ¿no? Subordinado, muere, 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 muere. Enwil, entiendo que estás tratando de apuñalarme, pero es la primera vez que usas una espada. Enwil, es honestamente molesto, así que, por favor, dame la cosa titilante que llevas. Vale. Subordinado, ¿qué haces? Yo te mato. Morir. Matar. Yo mato. Realmente matar. Morir. Completamente. Matar. Ok. Vale, pues lo desarmamos y le pegamos de paso, creo. Enwil, es muy difícil hablar otro idioma, ¿no? Sí. Diagnóstico que estás realmente confundido. Será mejor que duermas. ¿Qué crees que pasará cuando te golpee con la empuñadura de mi espada? Bueno, esto. Enwil, no te preocupes, no estás sangrando. Ok. No me gusta matar a alguien, por lo que... Adiós. Y salimos dejándolo encerrado por lo que vemos, ¿eh? Somos bien fuertes, somos... Enwil, excelente, mi bolsa de armas. Ahí voy.
Vale. Lista de armas. Espada de hierro, 1, ataque 120, multiespada, la respalda. Vale, recordamos que tenemos la espada de hierro. El espada de hierro, L. Pero si recordamos, en la anterior etapa quedamos para subir de nivel. Puntos de asignación de nivel, 11 puntos restantes. Subimos solo un nivel, pero bueno. Defense, attack. Vamos a subirle, creo que era hora de subir a la defensa. Attack, defense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y bueno, le subimos todo a la defensa. Attack, confirmar. Y bueno, y eso, chicos, vamos a darle en confirmar y poco más, Vale, analizamos el mapa como ya sabemos cómo con la D, ¿no? Objetos, puerta en 0.30, carro de seguridad, puerta en 0.30. Tenemos una puerta en 0.30. Carro de seguridad en 6.0 HP, 100% level 23. Carros de seguridad. Insecto, carro de insecto en 11.0 HP, 100% level 22. Otra vez los insectos. Carro de seguridad, ascensor en 75.0. Un ascensor. Carro de seguridad, ascensor en 75.0. ¿Está cerca? Carro, puerta en 100, insecto, puerta en 100.0. Una puerta en 100.0. Insecto en 146.0 HP, 100% level 22. Puerta en 150.0. Otra puerta. Puerta en 150.30. Otra puerta. Insecto en 157.0 HP, 100. Carro de seguridad en 100. Escalera de metal en 100. Carro de escalera de metal en 199.0. Y una escalera de metal. Carro de escalera. Vale, iremos explorando cada una de estas partes, pero vamos a empezar por el elevador. Au. 504. Muere. 548/550. Vale. Un momento, chicos. Por cierto, a estos carros, carro de seguridad de 10.0 HP, 81% level 23. Les hacemos más poco daño, o sea, tenemos que pegarles más fuerte porque carro. Son nivel más alto y tienen más defensa. Ascensor. Entonces ya no se mueren de 3 golpes, ahora son como de 6, creo. Caro. Pero bueno, eso no nos importa mucho porque no nos hacen mucho de daño, creo. 543/500. Solo sus láseres solo nos hacen 1 de daño. 17. ¡Hala! ¿Y subimos de nivel? Vale. Vale, ahora le vamos a subir HP, valor actual. Al HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, estamina, valor actual. 53. Y por ahora le subiremos... HP, estamina. 1, 2, 3, 4, 5. Los otros 5 a la resistencia. HP, estamina, tech. Recordemos que tech o check. Estamina, tech, valor. Es la tecnología. Estamina. La estamina es la resistencia. HP. Y el HP es la salud. Que eso no está traducido, pero bueno. Son palabras sueltas que lo haremos más adelante. Confirmamos. Y ahí subimos. Estadísticas. 540/590. Dejadme. 177/180 igual. Ouch. Moment. No voy a explicar cómo mato a los carros de seguridad porque ya lo hice en la anterior etapa. Por lo que eso. Si se les ha olvidado, pues miren otra vez esa parte. La aguja de un insecto te causó una damage. Vale, no nos importa mucho. Realmente no nos hacen mucho de salud estos enemigos. Pero bueno, vamos a seguir matándolos. Y... vale, matamos a los carros de seguridad con 7 golpes de la espada de hierro. Recordemos que los carros de seguridad no se atacan entre sí. Es una particularidad que tienen ellos. Pero los insectos sí les pueden pegar. Pero bueno, no les hacen mucho daño, así que da igual. Muere. Muere.
Au. 514 barra. Moneda. Vamos a romperte el hocico, por joder. Por molestón a este coso, este insecto inútil. Muere. Ahí está. Vamos a seguir. Seguimos hacia la derecha y matando enemigos también. Uy. Pasa. Experiencia actual 16.461, 1115. Falta bastante todavía. Hay muchos carros de seguridad. Monet. Cogemos las moneditas. 73. Y esto que suena ahí, eso que sonaba, esto es el elevador, pero aquí hay un ascensor, pero no parece estar operando en este momento. Pues eso. No está operando ahora mismo, así que tenemos que hacer algo para. 460 en la aguja de un extiende daño infligido a un carro de seguridad. Basta. El problema, chicos, es que tenemos la espada de hierro y esta espada puede ser un poco lenta, o sea, hay que tener mucho cuidado porque puede ser bastante lenta, la verdad, se ha dicho. Moneda. Y tiene un rango de ataque muy corto. Aquí hay un moneda. 181 barra 180 igual. Lo bueno es que tenemos bastante salud y bastante resistencia, así que no nos debería importar demasiado. Muere. Moneda. Experiencia actual 17.051, 520. Vamos a subir un nivel y podemos continuar ya. Vale, vamos a seguir subiendo. Matamos carros de seguridad. Matamos insectos. Matamos a este enemigo que nos quería pegar. Espada corta, 1. El láser de 10 de daño infligido a un carro de seguridad. Joder. Y te pasa su mata, 1, ataque. Moned. Vale, chicos, tenemos 184. 410. Lista de objetos. Bola de arroz, 10, recupera 100 de salud. Vale, sí tenemos. Recuerden que los objetos de curación se abren, se miran con la I, con la I latina, o sea, con la I del puntito. Claro. Y la resistencia con la I griega. Experiencia actual, 17.327, 204. Venga, chicos, ya casi falta poco. Au, atrevidos. Mur. Ahí está. Vale, matamos a este también. Muere, pendejo. Vale. Vale. Creo que si matamos a otro más ya subimos de nivel, creo. Bueno, no, ya matamos a otro y no hemos subido de nivel. Seguro que con este subimos, seguro con este. Ahí está, se los dije.
Y de paso, uy, mataron al pobre carro, un insecto de estos. Y de paso obtuvimos una centena más de monedas. Pelota, montón de llaves de la sala, moneda, 401, se puede. Vale, tenemos 401 monedas. Lista de objetos. Vamos a subir el ataque. Defensa, attack, valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Defensa, y attack, confirmamos. Vale, y ahora debería ser más fácil matar los carros de seguridad. Muere. Moneda. 66, 0. Vale, chicos, ahora matamos los carros de seguridad con 4 ataques. Que está excelente. Nuevamente, chicos, tengan moneda en cuenta que... Moneda. Moneda. Que nunca se dejen arrinconar por estos enemigos. Moneda. Y más en esta etapa, porque en esta etapa aparecen muchos carros de seguridad y suelen aparecer en manada. Y entramos en la puerta de 100-0. Persona 1, ¿quién eres? Ok. Persona 2, ¿qué más vas a hacer? Por favor, déjanos. Persona 3, espera, es el alcalde. En Will, oye, ¿por qué estás aquí? Persona 1, atrás, ¿qué está pasando? Oh. En Will, oye, ¿por qué estás aquí? En Will, estaba explorando este edificio porque quería saber por qué había aterrizado, pero colapsó y yo estaba en esta cárcel cuando desperté. Okay. En Will, estaba explorando este edificio porque quería saber por qué había aterrizado, pero colapsó y logré robarle la llave a un subordinado y salí de mi celda. ¿Por qué los capturaron a ustedes? Ok. Persona 3, no sé si sabes, pero había muchos monstruos por la ciudad. Estaba huyendo de ellos, pero me atraparon y me secuestraron. Los secuestraron unos monstruos. En Will, ¿te secuestraron? Persona 1, correcto. Era como un monstruo parecido al oso con algunas modificaciones y con un cuerpo realmente enorme. Vale. En Will, oso, lo derroté. ¿Fue resucitado? Persona 2, y alguien está intentando inyectarnos no sé qué, o conectarnos a una máquina rara. Debe estar usándonos por alguna razón desconocida. Ok. En Will, este lugar es peligroso como ya saben, pero no he descubierto cómo podemos escapar. Tengo la llave, así que no se preocupen. De todos modos, encontraré la manera de escapar. Hay monstruos afuera, así que no salgan de esta sala todavía. Persona 1, bien, supongo que puedes encontrar el camino, si tú lo dices. Vale, como que están pasando cosas bastante, bastante extrañas con esto de las personas. Cuando esta persona dijo que les estaban intentando inyectar cosas y todo esto. En Will, ¿no puedes creerme completamente? Persona 1, no, la verdad es que tengo mucho miedo. En Will, entiendo eso, hay muchas cosas que no podemos entender. Persona 2, gritaré si algo entra aquí, por favor, vuelve si eso pasa. Ok. Persona 3, ten cuidado. Este va a gritar si entra algo en esta sala. En Will, gracias, hasta luego. Vale. Objetos, puerta entero, cero. Y aquí nos dejan una pequeña salita. 19. De 20 pasitos. Y por la cual tendremos que salir. 3, 0. Lista de armas. Ay. 0, 0, 0. Por esta puerta. Recuerden que van a esperar unos enemigos aquí. Van a estar enemigos esperándonos. Ahora, un momento. Aquí vienen, yo creo. Pero nosotros estamos preparados para matarlos. Moneda. Cogemos esta cosa. Y si volvemos a entrar a esta cosa nos dice esto, a ver. Ya he visitado esta sala, la gente en las celdas parece estar bien. Vale. Bien, cogemos moneda. Vale, continuamos hacia la derecha. Moneda. A la puerta de 150-0. Moneda. Matamos enemigos, chicos. Moneda. Vale. Registro. 42 experiencia adquirida. Has derrotado a un carro de seguridad nivel 23. Nos dan eso de experiencia. Experiencia actual. 18.348. 1.330. Vale, falta bastante para subir al siguiente nivel, así que bueno. No intentaremos subir más. 130. Si lo conseguimos en el camino, pues bien, pero si no, pues nos quedamos así. Entramos en esta sala, en la de 150-0. Oye, ¿qué nos harás? Persona 2, ¿qué vas a hacer? No lo sé, pero no apoyaremos tus estúpidas operaciones, experimentos, lo que sea que quieras hacernos. Persona 3, por favor, no seas tan ofensivo, puede que se enfade. Ok. Persona 3,
Estas personas parecen estar un poco... no sé, un poco... Pues están asustadas, yo creo, pero... Persona 3. Persona 3. Hay unas que realmente hacen mucho show, ¿no? Pero bueno. Tenryu, no se preocupen, no les haré nada. Digo, es que cómo van a impedir que yo les haga algo, por ejemplo, si fuera un malo, si están encerrados, ¿no? Pero bueno, no sé. Ellos sabrán, supongo. Persona 1. Alcalde, ¿por qué estás aquí? Tenryu, a mí también me metieron en la cárcel como a ti. Jaja. Hice algo después de eso, es problemático explicarlo. De todos modos, estoy explorando este edificio y los encontré. Vale. Escuché que un monstruo capturó a unas personas en otra celda. También fueron secuestrados por un monstruo con forma de oso. Vale. Persona 2. No. Oh. A nosotros también nos secuestraron, pero no podía entender qué era el monstruo porque era demasiado raro. Okay. Pero definitivamente no era un oso. Tenryu. Oh, puede que tenga que destruirlo también. Como sea, logré encontrar la llave de la cárcel, por lo que solo tendrán que esperar aquí unos minutos más. Vale. Iré a explorar este piso y encontraré el camino de salida para escapar de este lugar. Bien. Persona 1. De verdad. Tenryu. ¿Por qué diría una mentira? No puedo escapar a menos que encuentre el camino también. Uy, un error por ahí. Tenryu. Ya lo corregiré por ahí. De todos modos, grite En si el algo momento. sucede. Volveré pronto. Vale. Persona 2. Vale. Persona 3. Tengo miedo de la persona que nos capturó y de los dos hombres en esta sala, pero de acuerdo. Okay. Persona 1. ¿Qué? Persona 2. De acuerdo. Solo estamos tratando de mantener nuestras esperanzas en esta situación desesperada. ¿Por qué no puedes entender, cabrón? Okay. Persona 3. Aterradores. Vale. La pobre persona, yo creo que es una mujer. Bueno, que no sé. Persona 3, persona 2. Bueno, creo que es una mujer, pero no. Bueno, un pequeño error, creo que sí. Pero bueno, una mujer que está aterrorizada. 223 barras. Por toda la situación. Monet. Moneda. Moneda. 150. Moneda. A ver qué nos dice. Ya he visitado esta sala. Oh, igualmente, vale. Vale, chicos, vamos a continuar. 172, 0. Y por aquí tenemos una escalera. 187. Por la cual subiremos. 198, 0. Vamos a entrar para enfrentarnos a ella y listo. 199, 26. Vale, y aquí caminamos simplemente hacia la izquierda. Acá no hay enemigos. Todos los enemigos están arriba. De hecho, hoy los escuchamos pegándose entre sí. Y bueno. 153, 3. Aquí hay una puerta. Damos enter. En 150, 30 hay una puerta también. Y acá hay muchas cosas para tomar. Puerta en cada pequeña en 6-0. Cada pequeña en 21-0. Escudo de acero mea potente en 23-0. Okay. Cada pequeña en 26-0. Cada pequeña en 28-0. Cada pequeña en 31-0. Moneda en 37-3. Moneda en 38-3. Moneda en 38-3. Moneda en 39-3. Moneda en 43. Moneda en 42-3. Moneda en 46-3. Moneda en 47-3. Moneda en 48-3. Moneda en 48-3. Y es eso lo que hay. Vamos a tomar todo. Vamos a enter tomando las cajas pequeñas. Y estas cajas pequeñas nos servirán más adelante para... bueno, básicamente lo que hacen... ¡Ay! Basta. Básicamente lo que hacen las cajas pequeñas es crear una plataforma. Por ejemplo, si pones una en el aire, creará un pisito en el aire en el cual puedes caer. Es como una superficie que creas mágicamente. Moneda. Más adelante las usaremos estratégicamente. A estas cajitas las usaremos. Pero por ahora son inútiles. Pero de igual las cogemos. Vale, chicos. Eso era demostrarles una cosa que nos dieron en el tutorial. Pero bueno, apenas voy a mostrar la utilidad que tiene. Sé que probablemente pude haberlo enseñado antes, pero bueno, no sé. Se me ocurrió mostrarlo ahora mismo. El sonar. Presionamos O. Sonar activado. Vale. Y básicamente el sonar, pues es un objeto que
hace que las paredes y plataformas, plataformas únicamente encima de nosotros, emitan sonidos indicándonos. Por ejemplo, si miramos hacia la izquierda, escuchamos ese sonido a la izquierda, que significa que hay una pared. Y a medida que nos acerquemos, pues el sonido se aproxima a nosotros, ¿no? Pequeña aclaración, si estamos mirando hacia la izquierda, no escucharemos las paredes de la derecha ni las plataformas que estén arriba y a la derecha de nosotros. Pero si miramos a la derecha, pues sí las escuchamos, y es así a la inversa, o sea... Pero vale, lo que suelo hacer yo en lugares, en salas, suelo activarlas para ir caminando y que suene esto. Cuando hay una plataforma cerca para poder subir, el sonido que suena, ese no, el más agudo, ese tin. No, ese no es. A ver, un momento. Primero cojo las monedas. 28. 29. Explico cómo cogerlas. Caminamos hasta 29-0. Saltamos y a la derecha. 31-2. Y caemos aquí. Saltamos y a la derecha. Y caemos aquí. Saltamos a la derecha y listo, damos enter. No, saltamos a la derecha otra vez. Y 41-5. Por moneda en 42-3. Vale. 48-3. Moneda. Y nos dejamos caer todo a la derecha y cogemos las monedas de aquí. Moneda. Cogemos todo con este. Moneda. Ya está. 47-3. Para salir de aquí, básicamente es. 48. Nos ponemos en 48, miramos a la izquierda y saltamos a la izquierda. 44-5. Recuerden que si no estamos mirando hacia la izquierda para saltar hacia la izquierda, no saltaremos. Tenemos que siempre mirar hacia el lado que tenemos que saltar. Este sonido indica que estamos mirando hacia el lado, ¿no? Pero vale, lo que les explicaba. Ahora sí. No, ese no. Ese es el de las paredes, recuerden. Ese sonido que suena así significa que tenemos una plataforma arriba. Y si miramos con cámara, lo comprobamos. Esto es muy útil para saber cuánto tenemos y no estar mirando con la cámara. Pero bueno, por ahora lo desactivaremos porque no nos sirve mucho, de mucho por ahora. Seguimos caminando hacia la izquierda. Hay algunas personas que prefieren dejar siempre activado el radar. Yo en lo personal no me gusta porque hay veces que, por ejemplo, da información inútil. Por ejemplo, cuando queremos que llegamos al borde del mapa y nos dice que hay una pared. Pero eso es porque los mapas están construidos así, ¿no? 41. Pero más adelante que sí que tendrá mucha utilidad este sonar. Ahora vamos a caminar todo a la izquierda. Después de haber salido de esta sala. Y damos enter en esta puerta. 0, 30. Y subimos una escalera por lo que parece. Vale. Amigo 1, se han ido. Volvemos a la perspectiva de los amigos. Amigo 2, sí, estoy preocupado. Amigo 3, igualmente. Amigo 2, deberíamos ir a salvar a Enwill 2. Vale, esto de Enwill 2, recuerden que es una palabra suelta, así que eso se traducirá más adelante. Amigo 2, deberíamos ir a salvar a Enwill 2. Pero básicamente significa deberíamos ir a salvar a Enwill también. Amigo 1, pero Yokotaki y Amici nos dijeron que no fuéramos. Será mejor que confiemos en ellos. Amigo 3, lo sé, pero si ellos también fueran capturados. Like Enwill. Like Enwill. Otra vez lo mismo, el mismo caso, pero significa como Enwill. Enwill. Like Enwill. Amigo 2, deberíamos poder hacer algo por ellos. Amigo 1, pero... Amigo 3, idiota. Diré, incluso si pudiera ser capturado o asesinado, no tengo excusas para no hacerlo. Enwill es nuestra alma gemela. Ok. Amigo 2, ciertamente, siempre estuvimos con él. Al parecer nuestros amigos estos, los idiotas, están bastante preocupados. Y bueno. Amigo 1, vale, iré. Y el amigo 1 finalmente aceptó. Selecciona una etapa. Y... Etapa 4, tragedia.
Selección 4-2. Búsqueda en la carpeta. Se nos desbloquea el nivel 2 de la etapa 4. Vamos a jugar. Subí las escaleras y llegué a un área que tiene un techo demasiado bajo. Okay. Y puedo ver dos puertas delante de mí. Aquí no parece haber escaleras. Ay. Error. ¿Eh? Aceptar botón de enfocado. Error. Aceptar botón de error. Diálogo signo de número. Error 7 mayor que A. Grave viñeta. El por mí ordinal femenino. Micro con diéresis. Micro un medio. 7. Aceptar OBS 28. Vale, no sé qué pasó. Escritorio lista. Este equipo 4. Juego 6. Juego. Voy a cerrarlo. Van. Vista elementos lista. Nombre botón divisor. Bokurano Daibot. Bokurano Daibot. Pero no importa. Vamos a volver a ejecutar el juego. Y ya estaría, chicos. Cargando. Cargando. Si les pasa eso. Pues solo vuelven a abrir el juego. Ya está. Vista elementos lista. Afortunadamente nos pasó cuando ya se había guardado todo. Pero bueno, eso. Subí las escaleras y llegué a un área que tiene. Y puedo ver dos puertas de aquí, no parece haber escaleras. Vale. Y si vemos con cámara todo arriba, vemos que el techo está bastante cerca. O sea, no hay nada, hay poco de hacia arriba. Pero eso. Analizamos el mapa con la D. Hay enemigos. Hay una puerta en 100-0. Insecto en 116-0. Insecto en 150-0. Y otra puerta en 150. Básicamente matamos enemigos. Y poco más. Muere. Déjame en paz. 595/600. Esa es la salud, recuerden. 24 experiencia adquirida. Has derrotado a un insecto nivel 22. Vale. Nos empiezan a rodear los enemigos. Pero nosotros, como somos poderosos, los matamos a todos. Uy. Moneda. Moneda. Vale. Moneda, moneda. No nos importa mucho que nos hagan daño. 582 barras. Moneda. Porque tenemos bastante salud y poco más. 95-0. Espero que vengan un poco a la derecha para que no las monedas no queden dentro de la encima de la puerta esta. Hay bastantes carros de seguridad aquí. Moneda. Muérase ya. Moneda. Y subimos de nivel, que era lo que yo quería. Ataque 20, valor actual 85, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La defensa. Ataque confirmar. Confirmamos. Y poco más, chicos. Vamos a entrar a la puerta de 100-0. Y ya está. Registrar experiencia actual 19.739, 2.213. Vaya, falta bastante para subir. Pero entramos a esta puerta, a la de 50-0. O 100. Creo que era 100. Sí, 100. Y puerta cerrada con pantalla en 15-0. Acá hay una caja con una pantalla. 13-0. Vamos a entrar aquí en 15. Hay un teclado numérico y una pantalla en la caja. Ok. Además, tiene un botón redondo. Supongo que el botón encenderá la pantalla. Sí. Parece que tendré que ingresar números para abrir la caja. Vale. Presioné el botón y encendí la consola. 3. 9. 27. Vale. No voy a hacer nada. La caja no se abrió. Vale. Y pasa eso cuando no... No ingresamos... Ay, perdón. No ingresamos el número correcto. Recordemos que nos dio los números 3, 9 y 27.
Básicamente es una operación matemática sencilla, que es ponerle un poco de lógica. O sea, si nos dio 3, luego nos dio 9 y luego 27, se podría decir que lo que hizo básicamente fue multiplicar 3 por 3, que nos dio, y nos dio 9, y luego 9 por 3 y nos dio 27. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es escribir el número que da multiplicando 27 por 3. Que... un momento. Lo siento, ¿eh? Que ese número es básicamente... a ver, 27, 20, 20, 40, 20, 60... Es 81. Así que vamos a introducir ese número. 27. 81. Y ahí está. Vaya, se abrió. Contenía una pequeña llave azul. Y nada, chicos, es esencial coger, abrir esta caja porque... Lista de celos, celos, mundial, moneda, caja de llave, 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 sonar, llave azul, uno, una pequeña llave azul. Nos permitirá abrir una puerta más adelante. Una llave que puede abrir una pequeña sala o una caja. Y eso. Cero. Así que la cogemos. Uy. Moneda. Vale, chicos, salimos de aquí. 112, 0. Vamos a la puerta de 150, 0. Moneda, 137. Y vale, chicos, 104. Si no estoy mal, si no hubiésemos tenido... bueno, no. Puerta del escritorio con cajones en 15, 0. Escritorio con cajones, damos enter aquí. Y... lo tomo. Bien, encontré una llave tarjeta para el ascensor. Vale. También había algunas bolas de hierro. Es muy bien, es hora de volver. Perfecto, tomamos todo y... y poco más, chicos. Poco más, poco más. Y así termina este nivel. Bastante sencillo. Acá está la gente esta de esta organización. Comen. Subordinados. Selecciona una etapa. Fe en la ruta de escape. Fe en la ruta de escape. Este es el nivel 3. Ya casi terminamos esta etapa, chicos. Las 19 y 21. 4, 4. Y poco más. Vamos a entrar aquí y a ver qué pasa, ¿no? Vamos. Edwin volvió a la zona del ascensor. Consiguió una llave tarjeta y su próxima misión es rescatar a todos los prisioneros antes de escapar. Ok. ¿Te gustaría saber cómo guiar a los presos? No, yes. Pues sí. Para guiar a un prisionero, acércate a esta y presiona enter. Una vez que un prisionero responda, él o ella te seguirán automáticamente. Vale. Los prisioneros pueden saltar como tú, pero a solo un cuadrado de alto. No sé qué hay en el siguiente piso. Reuniré a todos los prisioneros antes de usar el ascensor. Vale. No sé qué hay en el siguiente piso. Reuniré a todos los prisioneros. Vamos a reunir a todos en el siguiente... para salir de la... de este lugar. Aunque no tenemos ni idea que... 184. ¿Qué es lo que nos espera, no? En el siguiente piso. Matamos carritos y insectitos. Moment. Hay algunas personas que no he rescatado. Y eso pasa si intentamos irnos solos por el elevador. Uy. Muere. Moned. Que es bastante triste porque yo me quería ir solo, pero bueno. Moned. 90. 96, recibe experiencia actual. 20.507, 1.404. Poco más, chicos, poco más. Entramos aquí en esta puerta y...
Tenduil. Bien, logré reactivar el ascensor. Vamos todos. Persona 2. Oh, gracias. Persona 1. ¿Revisaste el área más allá del ascensor? Tenduil. No, quería informarles primero. De cualquier manera, tenemos que subir para salir de aquí. Los protegeré, no se preocupen. Persona 2. Bien, por favor, libéranos. Tenduil. Por supuesto. Vale. Prisionero a puerta en 0-0. Prisionero en 5-0. Prisionero B en 10. Prisionero C en 15-0. Y vale, estos son los prisioneros. Prisionero A, prisionero B, prisionero C. Lo rastreamos, lo cogemos con... Bueno, lo hacemos que nos siga con Enter. Y si vemos, ahí nos están siguiendo personitas. Ellos giran cuando nosotros giramos. Y todo eso. Y saltan también, miren. Pero bueno, vamos a salir. Y hay que tener cuidado de que no los maten porque perdemos. También tengan en cuenta que nosotros también le podemos pegar a ellos, así que hay que tener mucho cuidado de no pegarles al momento de atacar a los enemiguitos. Y poco más, chicos. Vamos a seguir a la derecha ahora hasta la puerta de 150. 108-0. Por lo que nosotros taparemos los ataques para que no les peguen a ellos. Aquí está la otra sala de celdas. Bien, chicos, probablemente podamos salir de este edificio usando el ascensor. Persona 2. Bien, te esperábamos. Tenemos mucha hambre. Vamos a persona 1. Sí. ¿Eh? Persona 2. Bien, te esperábamos. Tenemos mucha hambre. Vamos a comer algo. Vale. Persona 1. Sí. La niña está empezando a morirse de hambre. Salgamos rápido. Ok, hay una niña que se está empezando a morir de hambre. Persona 3. Lo siento. Tenduil, tenemos que caminar un rato. ¿Estás bien? Persona 3. Estaré bien. Si podemos escapar de aquí, gracias. Los están matando de hambre a todos. Vaya. Tenduil, bien, vamos todos. Persona 1. Oye, no olvides guiarnos. Persona 2. Por favor, te invitaré a almorzar después de escapar. Curry y arroz muy caliente. Ok. Y aquí está están los prisioneros D, E y F. Que los damos enter para que nos sigan. Y listo, tenemos 6 personitas que nos siguen. Que saltan de forma muy graciosa, creo yo, no sé. Salimos y hay que tener cuidado, mucho cuidado aquí. Porque no queremos que los maten claramente. Poco más, chicos. Uy, un momento. Ahí está. A ver la manera. Viento cuarto. No. Entré sin culpa a esta sala. No. Cero. No. ¿Cómo se sale? Vale. Madre mía, vamos a ver. Cero. 1-0. Hay un problema, no puedo salir. Ahí está. 306 de daño infligido al prisionero B. Uy, cuidado, ahí le pegamos al prisionero. ¿Vieron? 120. Hacemos que todos salten. 126-0. Pero bueno, hay que tener cuidado porque vieron como ahí le pegué al prisionero. Muere. No. El láser ligero de un carro de seguridad te causó una llamada. 122 de daño infligido a un carro de seguridad. 84. Y lo que haremos básicamente es correr rápido al ascensor. Aquí. Vamos a un lugar nuevo. No sabemos lo que nos estará esperando. Están 75-0, recuerden. Y damos enter ahí. 6 personas. ¿Qué? Ok. Y ahí subimos en el ascensor, chicos. Con una llave tarjeta. Selecciona una etapa. Tutorial. Un momento, quemó el micrófono un poquito. Ahí está. Creo que se escucha bien, ¿no? No sé. Vamos a ver. Etapa select 4-4. El comienzo de un viaje en solitario. El comienzo de un viaje en solitario. Vale. Suena peligroso esto y suena 4, interesante. 4, 4, 4. Y pues recuerden que en cada etapa, la etapa, el nivel 4 siempre es el jefe. Así que vamos a ver qué nos espera. Ahí llegó el ascensor, supongo. Vamos a ver. Tenduil, miren, esa es la salida. Vale. Persona 1, vaya, por fin somos libres. Persona 3, gracias a ti, Tenduil. De nada. Persona 2, pensé que moriríamos en la cárcel. Te debo una, Tenduil. Vale, me debes muchas. Persona 6, por fin puedo volver a casa. Persona 5, chicos, todavía no. Oh. Tenduil, ¿qué quieres decir? Persona 4, ¿estás señalando esa roca de ahí? Persona 5. Sí, ¿no lo ves? La forma es casi la misma y se ve manchada de lodo. Tenduil, ¿eso es fango? Pensé que era un humanoide hecho de rocas.
Persona 5. Exacto. Esa es la criatura embarrada que nos capturó y nos arrojó a la oscura y sombría cárcel. Ok. Chicos, para que vean, para pequeña aclaración, eso que hice, oscura. Y creo que en otra parte de la historia también dijo algo por ahí parecido. Eso es porque la traducción es así, o sea, es como que alarga las palabras o algo así, de miedo, no sé. No sé qué intenta simular con eso. Entonces, podría ser una emboscada. ¡Una emboscada! ¡No! Que no cunda el pánico. Vuelvan a la sala del ascensor. Que no cunda el pánico. Vuelvan a la sala del ascensor. Persona 4. Entendido. Escuchen todos. Escapen a la sala del ascensor mientras Enduil destruye la roca. Ok. Persona 5. Ten cuidado. Eso puede volar. Enduil, ¿puede volar con esas alas de barro? Qué poco realista. Pues sí. Al parecer... Bien, adelante. Ya... Vamos a luchar contra esta cosa. Y es como... Es como una roca gigante, supongo, con... Información de... Luchador de barro en 19-0 HP 100% level 30. Bueno, es el luchador de barro. Y es como una roca que tiene alas, supongo, y... Tiene alas y puños, supongo, o algo parecido. Es como un humanoide, supongo, algo parecido, no sé. Y pues puede volar con sus alas de lodo. Objetos luchador. Pero vale, voy a explicar cómo es este enemigo. Objetos luchador. Momento. Ahí está, es que la música se escuchaba. La música estaba muy alta, la música de esto. Pero vale, ya está. Explico cómo es este jefe. Básicamente es un, pues como ya dije, un luchador de barro. Un humanoide. Humanoide de roca, creo. Y básicamente es un enemigo que cuando está en el suelo podemos atacarlo únicamente. Y cuando está en el suelo nos puede atacar con sus puños. Y también puede hacer aparecer insectos. Luego también de vez en cuando arroja fragmentos de piedra. Pero bueno, eso no es importante, solo lo doy como dato curioso. Es un enemigo muy básico, o sea... Siempre hay que pegarle cuando baje al suelo. Y hay que tener mucho cuidado porque puede llegarnos a hacer mucho daño. Pero... Registro de experiencia actual, 20.599, 1.350 y presiona. Vale, no, pues poco más, chicos, vamos a... Presiona. A matarlo. Mire, así suena cuando está en el suelo. ¡Au! El puñetazo de roca del luchador de barro te causó 112 damage. Y esto nos hace daño, o sea, es poderosísimo. Saltamos para esquivarlo. ¡Au! Luchador de barro en 11-0 HP 97. Vale. Au. 270. La estrategia, le pegan dos veces con la espada de hierro y se le voltean al otro lado, o sea, giran. Saltan y corren al otro lado y giran para pegarle otra vez. Espacio. Es mi estrategia, no sé. Menos. A ver si nos funciona. Así es de cuando va a pegarnos, así cuando camina. Y así es cuando está volando. 200 listas de objetos. Bola de arroz, 10, recupera 100. Vamos a comer una bola de arroz. Y ahí generó un insecto. Moneda. Bueno, mucho. El luchador de moneda, luchador de barro en 31 HP 90. Cero de daño infligido al insecto. Cero de daño infligido al insecto. 23 experiencia adquirida. El luchador moneda, luchador de barro en 16, 0 HP 90. Tenemos que ver siempre con la D cuando baje al suelo. Uy. Okay, moneda, no, moneda, 18, moneda, 18, insecto, 20, insecto, 20, moneda, 30. Pero creo que ya se puso a volar otra vez. Moneda, moneda. Moneda. La enorme roca lanzada por el lucha. Y también lanza rocas, si no lo había dicho, Monet. Vale. Monet. También no lo había dicho, pero solo genera monstruitos cuando está en el aire. Oh. 2396 Namare Top 7 Obstone. Un momentito, traduzco esto rápido.
Momento. Chicos, un momentito, porfa. A ver, uy, es que esto demora bastante. Diccionario por, ahí está. Añadir bot, 99, llamar espacio, 90, temblan, temblan, stone, reemplaza, de, verbaliz, de, bloc 2, 2, bloque, de, bloc, verbaliz, de. I, P, espa, N, U. E, I, P, espa, A, N, U. De daño infligido a un fragmento de piedra. Espacio, 4, espacio, ya. Espacio, espacio, D. Diccionar, escri, diccion, escritorio, lista. De menos 96 de daño, 23, experiencia. 96 de daño infligido a un fragmento de piedra. 0 de daño infligido. Le hacemos 0 de daño a este señor. Tenemos cuidado. Uy, cuidado, saltamos. Y ahí se puso a volar, otra vez. Generó monstruos, matamos. Y... luchador de barro en 4, 1 HP74. Ya casi lo matamos, aquí está otra vez. Y no lo matamos. Au. 171, perdita. Comemos. Ahí no estoy, idiota. Vale, chicos, en esta parte les recomiendo siempre que vengan con objetos de curación para que... ¡Uy, cuidado! ¡Agresivo! ¡Aprende! Y ahí está. Y básicamente es eso, chicos. 23 experiencia. Esperar que baje siempre y tener cuidado de sus golpes. Y eliminar a todos los insectos que pone. Oh. En concreto, luchador de barro en 4-0 HP48. Vamos. 180. Vale, este enemigo no me gusta mucho. Monet, porque, bueno. Es que suele volar mucho. Basta. No tienes ninguno. Uy, cuidado. Cuidado. Tiempo, moneda, luchador de barro en 39, 0 HP 14 por 10. Ay, creo que nos va a matar, chicos. Moneda. Uy, cuidado. Fragmento de insecto en 10, luchador de barro en 7, 1 HP 8%. Madre mía. Lista de escudo, escudo de acero, mega potente 1, salud 3000, depende. Vamos a usar un escudo, dije que nunca iba a usar probablemente, pero bueno, es que es esencial. Escudo de acero, fragmento de piedra, para insecto en luchador de barro en 2, 1 HP 8%, 35. Para que miren que al final sí usamos todos, ¿no? Insecto en 20, fragmento de piedra en luchador, para insecto en luchador de barro en 40, 38, 0. Ay, cuidado. Deja de volar, idiota, cobarde. En concreto, fragmento de insecto en 40, luchador de barro en 49, 0 HP 6. Vale, aquí viene. Dejamos que mate a ese insecto. 25, 0.
Y lo matamos, chicos. Y no usamos el escudo. Subiste al nivel 30. Subiste al nivel de 3900. Subimos dos niveles. Bien. 5, 3900. Da bastante. Depende de eso, malo. Depende de eso. Recuerden que subimos la 1, 2, 3, 4, 5, 6. El HP 1, 2, 3, 4, 5, es de plata. Y uno de ataque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Al final no rompimos la promesa de no usar escudos. Y bueno, bien. Muy bien. Y subimos las estadísticas. Un poco más, chicos. Aquí 190. Casi nos mata. Pero pues ya está muerto. Porque nadie puede contra nosotros, ¿vale? Y ahora... ay, va a quedarse sonido la historia. Sí, se ha ido. Vamos de aquí todos. ¿Vale? El Will liberó con éxito a los prisioneros. Sin embargo, la historia no necesariamente tiene un final bueno. ¿Vale? El Will, vale, todos están a salvo. Ahora es momento de ir a casa. Lo siento, chicos, por eso, pero es que, bueno... ya quedó sonando ese sonido de la salud baja. Pero bueno, me perdonarán por joven, esto, pero... wow, ¿lograste escapar? Oh, el joven. Gran trabajo, pero desafortunadamente no puedes detenernos. No nos importa si escapas o no. Si recuerdan, ese es el que nos habló en la etapa 3 en el nivel 4. Había algunas personas más en el sótano, así que no tendremos ningún contratiempo por eso. No buscamos bien, chicos. Edwin, oye, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Joven, has destruido algunas de nuestras instalaciones. Okay. Por lo tanto, tenemos que volver y reparar las piezas destruidas. De hecho, nos alegra ver que escapaste porque era posible que continuaras destruyendo el edificio mientras viajamos de regreso. Por favor, sal de aquí ahora mismo. Ok, nos están echando técnicamente, ¿no? Tras habernos secuestrado, por decir así. Edwin, vale, vale, entonces puedo irme a casa. Adiós. Yamirin, Edwin, has sobrevivido. Edwin, ¿qué? Edwin, ¿por qué? ¿Por qué fueron capturados? Joven, oh, eso está muy mal, ¿verdad? No queríamos mostrártelos, pero creo que ahora quieres saber qué pasó después de que te capturaran. Obvio. Después del lanzamiento del misil, se entrometieron en este edificio y robaron una contraseña de nuestra computadora. Ok, nuestros amigos. La contraseña que robaron es muy peligrosa para nosotros y para este mundo, porque existe la posibilidad de que permita a los atacantes piratear nuestro sistema y usarlo tanto como quieran. Ok. No podemos dejarlos ir, lo siento mucho. Pero vaya protección tan mierda que tienen estos tipejos. O sea, unos chicos cualquiera, bueno, Yamihin y Yokotank, lograron sacar su contraseña de una forma tan rápida. Y luego, en la etapa 3, presumían de tener la mejor tecnología y... en fin, son unos inútiles estos. Yamihin, maldita sea, no hicimos nada y vamos a... Edwin, no dejaré que los secuestres. Son mis almas gemelas. No me los quites. Joven, no te los vamos a quitar. Ahí interrumpimos obviamente a Yamihin porque queremos salvarlo. Todo lo que queremos que hagan es visitar nuestro país. Edwin, ¿por qué viniste aquí, Yamihin? Les pedí que se quedaran en casa porque no sabía nada sobre este edificio. ¿Olvidaron eso? Súper atacante, no lo olvidamos. Pero piensa, al ver el edificio derrumbarse, ¿quién podría haberse quedado en casa sin preocuparse? Sabíamos que estabas en el edificio. Pensamos que podrías estar muerto. Vale. Asesino, sabíamos que sería peligroso. Lo sabíamos, pero... chicos, qué triste. A ver. Joven, amigo 1, libéralos lo antes posible. Los amigos. Amigo 2, vamos a detonar otras bombas. Vale, vinieron a rescatarnos, dos, chicos, qué bien. Amigo 3, no te resistas, suéltalos, o esto hará bomba. Ok. Están explotando como detonando bombas, creo. Yokotank, ridículos, no pueden liberarlos con esas bombas. Ok. Ciertamente. Joven, tres criminales más. Tres criminales más. Edwin, criminales. Joven, cállate. No necesitas saber eso por ahora. Ok. Van a ser unos criminales en un futuro cercano. No, serán los mejores criminales entre todos. Edwin, ¿de qué estás hablando? Joven, bien, es hora de irse. Edwin, por favor, sal. Edwin, vamos todos a casa, los liberaré. No saldré sin ustedes. Ok. Joven, nuestra tecnología puede arruinarte fácilmente, Edwin. Pero no podemos hacer eso ahora porque la condición del sistema no es muy buena. Vale. Hemos hecho un poco de caos dentro de estas instalaciones, ¿no? Yo sabía. Estaba seguro. Que el hombre nos estaba mintiendo. También intuía que lo que el joven quería no eran únicamente cristales. Que mis almas gemelas no volverían si me iba. Serían torturados. Edwin, no saldré. Vale. Joven, enfréntate a la realidad. A veces es extremadamente dura.
Eso es muy cierto, ¿eh? Sí, se puede cambiar, pero no podrás cambiarla porque serás el mejor criminal del mundo. Ok. El mejor criminal del mundo. Estaremos encantados de ayudarte a disfrutar de tu realidad. Ok. Están un poco locos esta gente, ¿eh? Ok, y se ríe, mira. Vale. La bala del tranquilizante instantáneamente hizo que Enduin se durmiera. Ok, nos dispararon con tranquilizante. Un dardo, supongo. Enduin fue arrojado fuera del edificio. La organización desconocida liberó a la persona a la que nombraron como el mejor criminal. En cambio, no lo capturaron, ni lo secuestraron, ni lo torturaron. El enorme edificio comenzó a elevarse. Enduin, sus almas gemelas aprisionadas. Vale, con sus almas. Con las almas de Henwill. Sus almas gemelas aprisionadas. Sus almas gemelas aprisionadas. Vale, esto es otra vez esta cosa de la traducción, pero no importa, chicos. Es una palabra suelta que se traducirá más adelante. Alguien escuchó a lo lejos una alarma de emergencia. Sin embargo, Enduin todavía no se ha enterado de nada. Ok. Eventualmente se despertará y entenderá lo que sucedió. La tragedia se acerca. La tragedia se acerca. Fin. Supli Z1TV, Pufu Fisk Tuxi Mu CEFB Z1TV. Y Vistus. Ume Ota 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 306 Z1TV. Ningú Mu Mutsu Ningú Ope Tem Suyos Kdun. Tosuyu. Pu Tehola Kdutsu. Femfo Pepe SFT Pu Tehse Ume Ningú Ope Pux Vesi Tosu Kdun. Tosuyu. Ume Y Vistus Supli La Tragedia Eventualmente La Tra Supli Z. Traduz. Supli Z1. Trangolo Kdutsu. Femfo Pepe Ola Kdutsu. Traducción Amigolo Kdutsu. Trangolo Kdutsu. Y vale, básicamente esos fueron, pues, subordina, gente de esta, de esta organización que estaba hablando, que no sabemos la qué dijeron. La etapa ha sido desbloqueada. La tienda de la etapa 3 ha sido desbloqueada. La tienda de la etapa 4 ha sido desbloqueada. Y eso. Finalmente se nos desbloquean la etapa. Tutorial por etapa 5. Tiendas. Comienza la aventura. Etapa 3. Y de esta manera, chicos, se acaba la etapa 4 de una manera muy triste. Y el prólogo, por decir así, de Bokura de Boken 3. Etapa. Claro, es un prólogo para mí porque... Etapa. En plan, es como que... Etapa. Lo que hace que toda la aventura inicie. De hecho, la etapa 5 se llama así. Etapa 5. Comienza la aventura. Etapa 3. Búsqueda en un edificio. Pero, bueno, eso lo veremos en otro episodio. Ahora vamos a ver la tienda. Comerciante. De la etapa 3. Hola. Ok. Somos unos traficantes de armas establecidos aquí en Ciudad Cristal. Ok. Siéntete libre de comprar las armas o armaduras que necesites. Vale. Actualmente tienes 535 monedas. Gracias. ¿Qué te gustaría comprar? 5 bolas de arroz, 5 monedas. Bola de arroz. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Compramos 10 bolas de arroz. Gracias. Actualmente tienes 485 monedas. ¿Qué te gustaría comprar? Pachinko rojo, 100 monedas. Pachinko rojo. Esto es un arma, pero no, no nos importa. Escudo de acero mega potente, 25 monedas. Otro escudo que tampoco queremos. Paquete de bolas de pachinko, 20 monedas. Tampoco queremos esto. Es la munición para la pachinko roja. Atrás. Y poco más, chicos. No vamos a comprar también nada tenemos, más. También tenemos una tienda asociada con nosotros cerca de aquí. Échale un vistazo también. Ok, una tienda asociada. Selecciona la etapa. Tutorial. Etapa 5. Y poco más, chicos. Salir. Esta Guarda. Tienda es una inútil porque no nos interesa las pachinkos ahora mismo. ¿Estás seguro que no? ¿Ves? Y... OBS 28.OBS. Controles ventana. Pausar. Añadir control. Detener. Iniciar. Detener grabación. Y poco más, chicos. Con esto finalizamos la etapa 4 y la parte 4. El episodio 4 de la guía de Bokura no de Boken 3. Y nada, ya nos estaremos viendo en otra etapa. Perdón, en la otra parte. Espero que les haya gustado. Modo de voz desactivado. Y pues espero que les haya ayudado para quien esté pasando este juego. Y si se encuentra atorado en alguna parte o algo parecido, ¿no? Un saludo y nos vemos en el próximo video. Modo de voz hablar.